Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y aquí vamos con la tercera entrega de nuestra guía de Simon the Sorcerer. En el último vídeo nos habíamos quedado por aquí cuando los cabrones de los magos estos no nos querían dar el título de mago porque pretendían que pagáramos una cuota. Así que lo primero que vamos a hacer en esta nueva entrega es precisamente irnos a conseguir un poco de pasta. Y si todos tenemos en mente el Señor de los Anillos y toda esta historia, ¿de quién podemos sacar pasta? Pues de los enanos, que son los que se dedican todo el rato a estar picando piedra para sacar gemas y luego se les va la cabeza, como hemos visto en El Hobbit y demás. Así que vamos a tener que conseguir llegar a la Cueva de los Enanos, que se encontraba en el corazón del bosque y que no llegamos a entrar. Pero bueno, hacen falta una serie de requisitos para entrar, así que nos tenemos que preparar antes un poquito. Así que nos vamos a ir primero a una localización que todavía no habíamos estado, que es la Casa de Caramelo, que podéis que recuerda así al cuento de Hansel y Gretel, y que se encuentra aquí justo al lado de la Casa del Druid. Bueno, esta Casa de Caramelo pues tiene ahí una colmena de donde tenemos que conseguir la cera, pero como veis está llena de abejas, pues bastante peligroso. Así que vamos a meternos dentro, que tiene una puerta de trufa, así que vamos a utilizar la cerda que habíamos conseguido antes para que nos abra la puerta de trufa. ¿Por qué? Porque dentro vamos a encontrar pues herramientas para conseguir extraer la cera del panal. Y esta cera la utilizaremos posteriormente en la taberna del druida borracho para conseguir hacernos con un barril de cerveza. ¿Y todo esto por qué? Porque la forma de conseguir convencer a los a los enanos de cualquier cosa es a base de cerveza, así que vamos a intentar conseguir todo lo que podamos relacionado con la cerveza. Bueno, aquí en esta habitación simplemente tenemos que coger el sombrero de apicultor y justo al lado podéis ver allí una especie de recipiente amarillo que se trata ni más ni menos de un fumigador, que es el que vamos a utilizar para poder acceder al panal. Ahora vais a ver que ni siquiera hay que ponerse el sombrero, sino que automáticamente, cuando señalemos ahora usar el fumigador con el panal, pues nos va a... bueno, la colmena nos va a permitir... se va a poner automáticamente solo Simon su gorrito de apicultor y va a poder extraer sin problema la cera. Una vez que tenemos la cera, simplemente nos tenemos que desplazar de nuevo a la taberna del druida borracho. Y ahí nos vamos a aprovechar de algo que vimos en el primer vídeo. Si recordáis, cuando le solicitamos algún tipo de bebida al camarero, al tabernero, pues resulta que el tío se pone a rebuscar, que nunca tiene de nada, pero se pone a rebuscar dentro de la barra. Y tenemos que aprovechar ese momento en el que está despistado pues para realizar otro tipo de acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Pues ni más ni menos, mientras el tabernero se encuentra abajo liado con sus cosillas, nos vamos a dedicar a utilizar la cera que hemos extraído de la colmena para taponar la espita del barril de cerveza que podéis ver ahí que está detrás del tabernero. Así que hablamos con él. Le pedimos cualquier cosa, en este caso una sorpresa de brujo. Y el tipo se va a agachar. Entonces usamos la cera con la espita del barril de cerveza. Y de esta manera nos va a poder salir el líquido. Y el tabernero ahora, cuando termine de buscar cosas, pues va a resultar que va a creer que la cerveza se ha acabado. Entonces, gracias a que no va a haber cerveza, pues el tabernero nos va a regalar por un lado el barril de cerveza y por otro lado nos va a dar un folleto de la taberna con un vale de descuento
por más cerveza. Así que ya simplemente con eso, pues podemos irnos hacia donde se encuentran los enanos, que por decirlo de alguna manera vamos a ir conseguir sobornarlos a base de cerveza. Así que aquí tenemos nuestro vale para la hora feliz del druida borracho y ya nos podemos encaminar hacia la cueva de los enanos, aunque antes vamos a ir a recoger el barril de cerveza que se encuentra justo en la puerta. Supone que lo deja ahí para que lo recoja al reparto, lo que sea. Bueno, da igual. Nos cogemos el barril de cerveza y empezamos a hacer nuestro primer viaje espaciotemporal de este vídeo. Nos vamos al mapa y nos encaminamos al corazón del bosque. Y en esa cavernilla que había allí es donde nos tenemos que introducir para llegar a la mina de los enanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que encontramos un guardia que no nos va a dejar entrar a menos que probemos que es un enano. Y para eso necesitamos dos cosas. Por un lado, la contraseña, que es esta que teníamos apuntada en la piedra, que es simplemente cerveza. Y por otro lado, hay que tener aspecto de enano. Y entonces, ¿cómo se consigue el aspecto de enano? Pues uno puede pensar que es difícil de deducir, pero bueno, como ya he dicho, este juego da muchísimas ayudas y en cuanto entramos esta segunda vez, ya os dice que lo que necesitáis es tener barba, porque todos los enanos tienen barba, así que simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos la barba que cortamos, creo que fue ya en el primer vídeo, que le cortamos al borracho que estaba durmiendo en la taberna, así que nos ponemos la barba. Y a continuación ya podemos meternos en la mina. De nuevo, nos va a preguntar por la contraseña y simplemente tenemos que decir que la contraseña es cerveza. Le damos ahí y ya estamos dentro. Aquí, primeramente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ahí un enano que está contando las o mirando los distintos diamantes, bueno, una serie de diamantes que no hay ahí, bueno, lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Primero nos va a echar cuenta. Y en esa escalera de la izquierda es donde se encuentra el acceso a las minas, que es donde vamos a encontrar las gemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si intentamos bajar ahora directamente, el señor que está ahí, el enano que está ahí en la mesa, va a despertar al enano guardia que tiene a su lado, que no nos va a permitir bajar. Ahora lo vaya a comprobar, no nos deja. Y el guarda empieza a decirnos, che, cuidado. ¿Cómo es lo que podemos hacer con este guarda? Pues lo que hemos dicho antes, vamos a darle un soborno. Le decimos que nos acepte un soborno y lo que le vamos a dar es el barril de cerveza. Con este barril de cerveza, ese enano lo que va a hacer es irse por las escaleras que veis allí a la derecha y entonces nos va a dejar el camino libre. Le damos la cerveza y entonces va a coger el barril y se va a ir a compartirlo con sus colegas, cogerse una buena tajada y nos va a dejar el camino libre. Aún así, el tío es bastante flojo y nos pide que se la llevemos, así que lo vamos a seguir y nos va a venir bien porque aquí tenemos que recoger un par de objetos más. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Pues simplemente dejamos aquí el barril de cerveza y lo que tenemos que hacer es conseguir quitar a ese enano que se encuentra ahí durmiendo porque ahí encontramos una llave. ¿Pero qué es lo que ocurre? Para quitar a ese enano necesitamos una pluma. No sé si os acordáis que en el primer vídeo nos cruzamos con un búho que dejaba soltar una pluma y que yo dije que había que cogerlo, pero que ya me di cuenta en el vídeo que no lo había cogido, que se me había ido la perola y no había conseguido, no había llegado a coger la pluma. Y es una cosa que me doy cuenta justo aquí, que no la he cogido. Así que vamos a tener que desplazarnos, fijaos aquí que estaba todo rayado, intentando saber qué demonios había pasado con la hostia de la pluma, pero simplemente era que no la había cogido en su momento, así que me voy a dar cuenta y mira, fijaos lo que tardo en buscar, que hasta Simon se pone a escuchar la radio, y como veo que no tengo la pluma y ahí dándole, me voy a terminar dando cuenta y lo que vamos a hacer es coger el mapa y irnos al, fijaos, si es que todavía no me doy cuenta, que está empanado. Total,
que me cojo el mapa y nos vamos al a donde se encontraba el búho. Por suerte, el árbol del búho está señalado en el mapa, así que no vamos a tardar nada. Ahí vemos directamente la pluma, así que cogemos la pluma y nos volvemos de nuevo a la mina de los enanos. Por suerte, por ser localizaciones destacadas, vamos a tardar poquito en este lapsus. Así que volvemos al corazón del bosque, nos introducimos en la mina. Aquí la vuelvo a liar porque automáticamente Simon, cuando se ha ido de la mina, se ha quitado la barba. Así que el guarda nos va a volver a decir, che, cuidado. Así que lo que hacemos es volvemos a colocarnos la barba y si nos pregunta por la contraseña, pues simplemente se la decimos y ya está. Bueno, aquí nos cuenta todo el rollo. Nos volvemos a poner esta barba para hacernos maduritos interesantes. Y volvemos a meternos en la mina. Con la idea de utilizar la pluma para molestar así un poco al enano que está durmiendo y conseguir que deje al descubierto, porque él se gira y demás, una llave que se encuentra bajo el lomo. Esa llave es la que nos va a dar acceso al almacén donde los enanos guardan las gemas. Así que simplemente usamos la pluma con el enano. Hacemos un poco de cosquilla, él se gira y ya tenemos acceso a la llavecilla esa. La cogemos y ahora nos disponemos a bajar por la otra escalera. Como aquí hemos dejado al guarda enano cogiendo su morado con su colega, pues simplemente nos bajamos. El enano este de la mesa va a protestar un huevo, pero el tío está allí emperrado con su trabajo y no se va a mover ni una pizca. Así que ahora accedemos a la mina. Esta parte es así como muy con muchas cosas que parece que hay que hacer. Aquí hay que hacer más bien poquito. Simplemente recogemos ese gancho que está al lado de la puerta. Y esa puerta es la que vamos a usar con la llave que habíamos conseguido debajo de la espalda del enano que estaba durmiendo en donde se encontraban los barriles de cerveza. Así que utilizamos la llave y podemos entrar. Y aquí tenemos acceso al almacén donde van acumulando las distintas piedras preciosas que van consiguiendo los enanos. Bueno, aquí simplemente tenemos que conseguir una línea de diálogo que nos permita volver a sobornar a este enano. De nuevo vamos a utilizar la cerveza, pero como ya no nos queda el barril, lo que vamos a darle es el vale por cerveza gratis y por la hora feliz del druida borracho. Entonces, aquí no me acordaba muy bien de cuál era el diálogo que hay que hacer y empieza a hablar un montón de veces con él, y en realidad tenemos que darle a la tercera opción dos veces. La primera, que le decimos que he venido a relevarte, y la segunda es esa que pasa por encima pero no ha dado, que es un error de cálculo por tu parte, porque entonces cuando ya le decimos que venimos a ofrecerle un trato que le va a interesar por algo que tiene en el bolsillo y demás. Si utilizamos cualquier otro de los diálogos, el enano, como veis, me echa para afuera y tenemos que volver a abrir la puerta porque el tío además cierra con llave el jodido y volver a hablar con él. Porque en ninguna de las otras maneras nos permite quedarnos en la habitación, porque básicamente hay que quedarse en la habitación, o sea, en esta zona, para poder darle el vale y que así él como premio, o sea, a cambio, lo que nos va a dar es una de esas gemas que luego más adelante pues vamos a canjear por dinero, que a fin de cuentas lo que necesitamos para conseguir el carnet de mago. Así que seguimos otra vez y ahora por fin en esta ocasión es cuando me entero. ¿Qué es lo que hay que decirle? Así que decimos que es un error de cálculo por tu parte. Le decimos que le vamos a hacer una oferta única. Y le decimos que tenemos algo en el bolsillo que él quiere.
a la tercera opción. Siempre aquí en la tercera opción. Y ahora le damos el vale por una cerveza a Enazo. Le pedimos una de las gemas y él nos va a dar una. Va un poco, aquí va por ella, va un poco lento, pero bueno, lo importante es que nos va a dar una gema y con esa gema vamos a poder canjearla por dinero. Como podréis intuir, el dinero se lo vamos a sacar al mercader que se encontraba en el cruce de calle de la aldea, que hasta ahora habíamos pasado de él por pesado y que no deja de engañar un poquillo, porque todo el mundo... nos da a entender que a ese mercader lo que hay que hacer es que comprarle algo y en realidad lo que hay que hacer es vendérselo. Así que nos vamos a ir a hablar con el viejo comerciante. No hay que hablar con él, o sea, esto que he hecho está mal, porque ahí vamos a empezar a discutir sobre lo que tiene para comprar y demás, sino que directamente le tenemos que dar la gema para que él empiece a tasarlo. Y entonces vamos a empezar a regatear con él y demás. Bueno, la historia está en que tenemos que regatear todo lo que nos permita el juego. En realidad vamos a estar regateando hasta que nos ofrezca 20 monedas de oro por él, por la gema. Fijaos lo curioso que la gema en el inventario era verde, pero cuando la coge aquí el gañán este, es colorada. Pero bueno, cositas de los programadores. Así que aquí empezamos a regatear sin parar, pim, 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 pim. Utilizamos la línea de diálogo que veamos así más en plan regateo. Y él va a subir poco a poco hasta que nos den los 20, las 20 monedas de oro. Sin embargo, con ese dinero no nos llega, porque aparte de conseguir pagar las tasas que nos piden los vagos, tenemos que ir a la tienda a comprar un par de objetos. Así que tenemos que ir a conseguir dinero también de la cueva del dragón, porque si os recordáis, el dragón dormía sobre un lecho de monedas de oro, como si del tío Gilito se tratara. Así que lo que tenemos que hacer es robárselo. Pero claro, no podemos entrar dentro de la cueva del dragón porque ya sabéis que tiene un problema con ponernos a tope de fuego. Así que lo que tenemos que hacer es irnos al techo, que aquí no me acordaba muy bien qué es lo que hacía que había que hacer. Pero básicamente es irnos al techo. Y hay un agujero, y en ese agujero hacernos una especie de caña de pescar con el imán. Es decir, lo que hay que hacer es lo que he hecho ahí, es decir, utilizar la cuerda que habíamos conseguido del herrero con el imán. Y tenemos ahí esa especie de caña de pescar típica de los dibujos animados. Y ahora ponemos el gancho ahí. El gancho que habíamos conseguido de la mina de los enanos. Y hay que subir para arriba. Esto es un poco raro, porque en realidad yo ahí decía, bueno, pues usar la cuerda para subir. Pero no, no te deja usar la cuerda, sino que tienes que ir pulsar encaminar en un momento muy en concreto. Yo aquí quería, digo yo, bueno, voy a usar la cuerda del imán que ya tenía antes con la cuerda y el gancho a ver qué me dice. Y digo yo, vaya, no funciona. Entonces dije, bueno, pues será usarlo con la cuerda. O algo así. Pues nada, entonces usar cuerda tampoco me deja. Usar canto rodado no llega. Nos dice que con qué no funciona. Así que me quedé aquí un poco pillado. Y luego simplemente empecé a probar. Y hay un punto en el que el tío va y tira para arriba. Así que simplemente es eso. Es más sencillo que todo lo que yo había pensado, ¿eh? Y aquí empiezo. Y bueno, me quedo aquí un rato pillado. Y simplemente con pulsarle ya él solo sube. Así que ahí tenemos ese agujero y usamos la cuerda con el imán con el dinero. De nuevo vamos a con las monedas de oro. De nuevo vamos a tener que hacer una acción repetitiva, porque lo que vamos a tener que es que repetir todas estas acciones hasta que él nos lo permita, igual de antes. Y al final, pues lo que vamos a conseguir es acumular, pues, si no recuerdo mal aquí, 24 monedas de oro. Y
Y así, en total, tenemos un montante de 44 monedas de oro, que nos va a ser suficiente, por un lado, para pagarle a los magos, y por otro lado, para irnos a la tienda a comprar los artículos que nos hacen falta. Así que nada, seguimos repitiendo aquí. El mismo Simon nos va a avisar de cuando ya no quiere más, cuando es suficiente y demás. Y aquí, cagándonos un poco en la física, pues con el imán vamos recogiendo las monedas de oro. Aunque aún le queda una más. That wasn't much of a haul. Y ya nos avisa. Pues nada. Ya tenemos el dinero, así, 44 monedas de oro, así que cogemos nuestro mapita y nos encaminamos al pueblo. Ahí me lié un poco. Y en el pueblo, pues bueno, ya tendríamos el dinero para tanto para ir a la tienda como para ir al druida. Pero bueno, antes vamos a realizar un par de cosillas más. Y lo primero que vamos a hacer es hablar con el druida, porque, coño, le hemos salvado la vida, pues, joder, a ver si nos lo agradece, si nos da alguna cosilla y demás. Como estamos aquí en plan recaudador de impuestos, pues nos vamos a ir a buscar un poquillo más de agradecimiento. En este caso, no nos va a dar dinero, sino lo que nos va a dar es una poción. Pero, como siempre, esto no lo hacen a la primera. Es decir, le hemos salvado la vida, pero aún así se nos pone torero y no nos quiere dar el premio, que es una poción. No nos la quiere dar directamente. ¿Veis? Aquí nos está diciendo que ha preparado una poción muy especial que debemos utilizar como último recurso. Pero que no tiene ni pajolera idea de qué es lo que hace. Así que ya está. Simplemente habla de que la consiguió de otra dimensión y habla de conejos que toman té y están continuamente mirando el reloj. Así que evidentemente es una poción que tiene que ver con la historia de Alicia en el País de la Maravilla. Así que podemos intuir que él puede ser algo de agrandar o de pequeñecer, pero bueno, ya lo utilizaremos más adelante. Lo importante es conseguirla. ¿Qué es lo que le pasa al druida? Pues se ve que el truco que hicimos aquel la otra vez con el cubo y el fuego y la chispa y demás, pues no funcionó del todo bien. Entonces todavía el tío se convierte, como veis aquí, de vez en cuando en rana. Así que nos pide que vayamos a por una planta que se llama ranifácea, la cual se encuentra en el pantano. ¿Y cuál es la única persona que conocemos que vive cerca del pantano? Pues Swampling. Así que, a riesgo de que nos vuelva a dar un poquillo más de zupotaje, nos vamos a acercar a su casa. Pero no os preocupéis, porque el tío sigue sin encontrar el barro para su potaje y no aparece por ahí. Bueno, en realidad no es eso lo que le pasa. La explicación se encuentra en la segunda parte. Pero bueno, eso quedará para otra guía. Bueno, antes, como se me ha olvidado, antes pase de largo, es coger las cosas que necesitamos de aquí, de la tienda, y comprarlas. Lo que necesitamos es un martillo y un bote de aguarrá. El martillo y el bote de aguarrá, pues claro, aquí no se consigue hablando con los comerciantes. El martillo y el bote de aguarrá son las dos únicas cosas que el tendero nos va a dejar comprar. Lo que pasa es que aquí, que yo estoy hipermétrope total, pues no estaba viendo dónde carajo estaban
los dos objetos, y simplemente, si lo podéis ver, pues se encuentran justo al lado izquierdo de donde se encuentra el tendero, hay como un bote blanco, que es el aguarrá, y justo al lado, como colgando de la estantería, se encuentra el martillo. Así que simplemente hay que cogerlo y ya está. Pero yo, como veis, con mi momento Murphy total, me recorro todas las putas estanterías menos el sitio donde es. Y yo aquí ya me estaba empezando a desesperar, hasta que digo, mira, lejía de tarjeta, a ver si es por aquí. Nada. Vamos, que me va a comer. Que es que lo tengo encima de la cabeza, cojones. Nada. Para un lado, para otro, el reloj. Eso es un reloj, no un martillo, el chiquillo. Cosmético, no. Pastel, tampoco. Ahí, nada. Ahí, coña. Venga. Pedimos el martillo. Le pagamos las dos piezas de oro correspondientes. Le dimos, venga, pa'lante. Dos monedas de oro, bueno. No es que sea una ganga, pero vamos. Mientras nos sobre el dinero suficiente para pagarle a los magos, descanso. Volvemos a pedir el aguarrás que está al lado y ya está. Y os preguntaréis, ¿por qué te has vuelto aunque se te hubiera olvidado? ¿No podía volver después? ¡No! Porque para acceder al pantano, hay una parte donde vamos a encontrar un puente que tiene un tablón suelto. Y para eso vamos a utilizar el martillo y el clavo que habéis visto ahora, que hemos conseguido al comprarlo. Así que ya que tenemos todo lo que necesitamos, nos volvemos de nuevo al corazón del bosque para irnos ya a la casa de Swamplin y ahora sí acceder al pantano para conseguir la planta que nos solicita el druida. Nos metemos por aquí. Dale. Dale. Venga. Nos metemos en la caverna y nos vamos a ir a la casa de Swamplin. Como he comentado antes, Swamplin no va a estar en casa. Y vamos a aprovechar para encontrar un pasadizo secreto que tiene hasta el pantano. Ese pasadizo secreto se consigue acceder por una trampilla que está en su casa, justo debajo del cofre ese que vemos ahí. Así que lo movemos y nos metemos, abrimos la trampilla y nos vamos para abajo. Bien, si caminamos hacia adelante, esa parte más donde está más estrecho, ¿veis? Va a tener... ahí está. Esa plancha está suelta, así que simplemente utilizamos el martillo con esa plancha y va a clavar el clavo que hemos comprado antes. Y ya podremos pues pasar tranquilamente aquí por la pasarela Cibeles y acceder a la zona del pantano, donde se encuentra la ranifácea esta de marras. Pasamos por aquí y en la siguiente pantalla, pues muy fácil, en lo alto de la calavera que vemos ahí, pues simplemente cogemos la planta. Y ya está. Así que... cogemos el mapa y nos vamos a ver al druida. Y una vez que ya nos haya dado la poción, pues entonces sí, ya nos vamos a ir a hablar con nuestros amigos los magos, a ver si de una puñetera vez nos dan el carné de mago y ya empezamos a ser realmente Simon the Sorcerer. Porque hasta ahora magia hemos hecho más bien poquita. Quizás ponernos el anillo único y demás, pero magia en sí, poca. Pues nada, le damos aquí al amigo la planta de las narices y nos da la poción. Pues nada, nos vamos a hablar con los magos. Así que nos vamos a volver para la taberna y vamos a hablar con los magos a ver si por fin nos nombran mago.
Y eso además nos va a dar pie al segundo homenaje, creo yo, a The Secret of Monkey Island. El principio, el primero es este, el del grupo de magos, que se encuentran allí en la taberna, como eran los piratas del bar Scum. Y el siguiente va a tener que ver con la magia que vamos a ir aprendiendo. Pero bueno, esto va a venir un poquillo más adelante. Así que nada, le hablamos aquí con los magos, nos van a decir que si hemos traído el dinero de las narices. Y ahora dice, venga, sí, para adelante, entonces le vamos a dar las 40 monedas de oro. O 30, bueno, no sé, ya no me acordaba. Vale. Total, que lo van a nombrar y le van a dar un montón de trastos inútiles. Porque en realidad lo que le van a dar que si una cartera con tarjetas y carnet y un número de una revista y un montón de historias que bueno, en realidad no tiene muchas de las cosas importancia, porque básicamente el problema es que nos han nombrado magos pero no nos han enseñado ni un truco, ni siquiera algo que hace con cartas y demás, o desaparecer y tal. Y entonces, lo que tenemos que hacer ahora es conseguir aprender una serie de hechizos que vamos a tener que utilizar para nuestro enfrentamiento con la bruja. Y es donde está el segundo homenaje que yo os comentaba antes, y es que el enfrentamiento con la bruja pues va a ser muy parecido a la lucha de insultos de The Secret of Monkey Island, con un poco de modificación y demás, pero es muy similar. Lo que vamos a hacer es jugar a una especie de piedra, papel, tijera, pero con hechizos. Lo que pasa es que todavía no nos sabemos esos hechizos. Entonces nos vamos a ir de nuevo a una localización que no habíamos ido antes. Y esa localización se encuentra en las montañas nevadas, que donde habíamos encontrado el Bilriz y demás. Pues justo al lado había una zona que habíamos encontrado allí el... ¿cómo se llama? El trilobite este que habíamos conseguido para el arqueólogo. El fósil, que no me salía la palabra. Y allí, pues, había un camino que, aunque no se veía a simple vista, pero hay un camino que nos va a llevar a la localización de donde se encuentra un árbol parlanchín. Es decir, cogemos aquí el dragón, o sea, la cueva del dragón, vamos por arriba y si le damos a la derecha, va a seguir avanzando Simon por arriba. Y ahí vamos a encontrar al árbol este que os comento. Lo que pasa es que aquí me equivoco, porque el árbol se encuentra en la parte de abajo. Esta parte de arriba, lo que nos lleva realmente es al castillo, al palacio, mansión, guarida de Sórdido. En realidad, esto es lo que te lleva a la parte final del juego, que en realidad donde nos vamos a quedar en este vídeo, es decir, justo antes de entrar, ¿veis? Aquí, llegamos aquí y nos encontramos con este guardián muñeco de nieve, que la verdad, Sórdido, para ser un malo malote, ya podía tener algo un poquito más bestia que un simple muñeco de nieve para defenderse, pero no te creas tú que se te pone farruco el muñeco de nieve. Bueno, aquí me quedé un poco pillado porque yo estaba pensando en el árbol y ya no me acordaba si había que seguir más adelante aquí o no. Y además ni siquiera me acordaba cómo se deshacía uno del muñeco de nieve, porque yo voy hasta a usar las cerillas que tenía por ahí pensando en que lo iba a derretir, pero en realidad no es así. Y ya veréis al final del vídeo de hoy cómo acabamos con él, porque nos vamos a quedar justo a las puertas de donde se encuentra Sórdido. Total, aquí como veo, me estaba dando la impresión que por aquí no hacíamos nada. Pues simplemente voy a decidirme y me voy a ir para atrás. Y en esta ocasión sí que voy a coger por el camino correcto. Aquí todavía estaba yo pensando, ya sabéis que tengo a veces momentos de subnormalidad profunda. Aquí ni siquiera le doy bien a salir. Chiquillo, camina para abajo, para abajo. Ahí, ya está.
y simplemente lo que hay que hacer es ir hacia la derecha, no hacia arriba, sino hacia la derecha. Así que bajamos aquí las escalas que hemos construido, pegamos aquí cuatro botecillos y nos encontramos con este, un poquillo más a la derecha, nos encontramos con este árbol que os comunicaba antes. Este árbol pues se encuentra acojonado. ¿Por qué? Porque si veis ahí, él tiene como una marca de pintura, y esa marca de pintura la ha hecho nuestro famoso leñador, al que le construimos el hacha, y lo tiene marcado ahí porque sabe, porque es lo que utiliza esa pintura como rosa para marcar a los árboles que va a proceder a talar. Entonces, el árbol nos ha dicho que si conseguimos que no lo borrar esa mancha, pues nos lo va a agradecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Utilizamos el agua ras que habíamos comprado en el mercado, en la tienda, y simplemente con eso nos va a dar los cuatro trucos de... O sea, los cuatro hechizos, las palabras mágicas con las que vamos a poder enfrentarnos a la bruja. Y que nos va a servir para ir... En realidad lo que activa es nuestro libro de hechizos, que lo teníamos ahí un poco abandonado y sin mucho que hacer. Así que simplemente cogemos el aguarra, quitamos la mancha, ya no hay peligro de que venga el leñador loco, y nos va a dar los cuatro hechizos. Estos cuatro hechizos son una serie de palabras mágicas que nos servirán para convertirnos en distintos animales, pero estos animales van a ser muy curiosos porque se van a tratar de serpiente, el ratón, gato y ¿qué era lo otro? Era cobaya. Abracadabra. Pues no me acuerdo ahora en qué se convertía uno. Bueno, ya veis que las palabras son muy absurdas. ¿En qué era? Oye, ¿cómo estoy yo de la memoria? Mangosta, coña, eso era, mangosta. Era serpiente, gato, mangosta y ratón. Que estoy fatal, ¿cómo estoy yo? Estoy fatal yo de la memoria. Bueno, total, una vez que tenemos esos conjuros, simplemente nos vamos a discutir con la bruja. Y esto es lo que os comentaba antes, que es parecido a la batalla de insultos. Lo que pasa es que es incluso todavía más aleatorio. Simplemente lo que vamos, esto es una competición de piedra, papel, tijera. Es decir, aquí vamos a intintar robarle la escoba, y la escoba va a ser el premio de si ganamos al juego a la bruja. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues al primero que llegue a 3, es decir, al mejor de 5, hay enfrentamiento en el que se hacen una transformación tanto Simon como la bruja. Y cada uno se transforma en un animal. Y entonces, como si de piedra, papel, tijera, o de piedra, papel, tijera, lagarto y Spock, como en The Big Bang Theory, se tratara, pues simplemente el que esté con el animal más poderoso, pues es el que gana. De tal manera de que la serpiente le gana al ratón, el gato le gana al ratón, la mangosta se carga la serpiente y bueno, no sé, es un follón que nunca me lo tengo yo muy claro. De todas maneras da un poco igual, porque como no sabemos el animal que va a sacar la bruja, pues esto es simplemente una cuestión de suerte que elijamos el que es. ¿Ves? Por ejemplo, aquí vais a ver el primer intento. Por ejemplo, yo digo Hocus Pocus y me convierto en gato. Como ella también se convierte en gato, pues nada, empatado. Y entonces digo otra vez Hocus Pocus, y otra vez los dos somos gatos. Pues nada, Hocus Pocus de nuevo. Y ahora ella se ha convertido en serpiente, y la serpiente pues gana al gato. Entonces ella gana un punto. Vale, ahora pruebo con otro. Alakazam, me convierto en serpiente, y como ella se ha convertido en gato, pues venga, el punto para mí. Ya veis que esto es totalmente aleatorio. Tan aleatorio como cuando jugamos a piedra, papel, tijera. Me convierto en ratón y ella en gato, pues claro, pierdo.
De hecho, no tengo claro de si el ratón gana algo. Bueno, ahora me convierto en mangosta y ahora empata con la otra mangosta. Y ahora la mangosta, pues bueno, gana a la bruja. Y aquí, joder, estuve a punto de hacerlo en la primera, porque estábamos aquí empatados. Pero me voy a convertir en ratón, que eso no sirve para nada. Ella en gato y gana. Y a partir de aquí viene la famosa parte que termino teniendo en todas las guías, en que tengo que poner esto a cámara rápida porque lo tengo que intentar un chorro de veces. Y es que tenía muy mala suerte con esto. De hecho, creo que cuando en su día me lo hice la primera vez, creo que lo hice a la primera y no era consciente de lo desesperante que puede llegar a ser esta parte. Porque ya no solamente porque tienes que enfrentar varias veces con la bruja y realizar todo el enfrentamiento, sino porque además tiene toda esa parte del parloteo que tienen antes. Simon, que tarda la misma vida en leerse el libro de hechizos, que joder, para cuatro putas palabras que se tienen que aprender ya podía tardar un poco menos. Que si nos echa, que si volvemos a entrar, que si digo que casi lo consigo, que si para arriba y para abajo, pues en realidad, para algo que en realidad es relativamente lento, pues tardamos una peonada. Y la verdad es que aquí me terminé desesperado, porque en algunas es que me metía un 3-0 una vez, que me quedé todo pillado, diciendo, es que esto no lo voy a conseguir. Y al final lo conseguí en la última, pues, casi de chiripa. O sea, que en realidad esta parte la tenéis que coger con muchísima paciencia, porque se os puede complicar. Complicar, tan complicado como es el azar. Mi experiencia dice que el ratón no sirve para una leche. Yo no lo tengo claro, seguro que hay una equivalencia ahí rara y seguro que el ratón gana algo. No sé si ganará la mangosta o qué es lo que hará. Pero el caso es que la bruja, yo no recuerdo que se convierta ninguna vez en ratón. Pero bueno, aquí volvemos otra vez a la velocidad normal. Y eso va a querer decir que esta vez lo conseguí. Sí, quiero la revancha. También te digo que la bruja un poco capulla, porque yo siempre que pierdo, simplemente me echa fuera. Y ahora, con una vez que gane, ya me voy a hacer con las cosas. O sea que, bueno, total. Nos quedamos aquí. Fijaos en la casa de la bruja, la de elementos clásicos del cuento que hay, como son las calabazas, la rueca que se ve ahí abajo, el gato así, tipo Salem, la olla con la pócima y un montón de... Y bueno, y la clásica escoba, que a fin de cuentas es con la que nos vamos a hacer. Bueno, aquí me convierto en bicha y gano. Me convierto en bicha otra vez y gano 2-0. Digo, ya aquí me estaba poniendo todo loco, diciendo, no me lo puedo creer que haya sido tan fácil. Y digo, ¿ha funcionado la bicha? Pues otra vez, pero ella la jodía y se pone la mangosta. Pero bueno, ya me empecé a cojonar y dije, venga, vamos a innovar, gato. Y gané, a tocar contra mangosta. Y listo, 3-1. Espectacular. Así que ya nos deja coger la escoba. Pero ahora vaya a fijar que aunque cojamos la escoba, la bruja un chorrocullera y se convierte en dragón. Y es una historia que nos va a dar aquí para el pelo. Pero bueno, sin problema ninguno. De nuevo vamos a utilizar la magia. Nos vamos a convertir en ratón y nos vamos a escapar por esa ratonera que veis ahí, que se encuentra justo al lado de la mecedora. O sea, a la derecha de la mecedora podéis ver en la pared una manchilla allí negra. Pues nada, es una ratonera, así que decimos abracadabra y por patas. ¡Hala! A tomar por culo la aguja. Bueno, ya tenemos la escoba, que es un elemento indispensable en lo que es en el enfrentamiento a Sórdido, y ya vais a ver por qué. Así que ya nos vamos a encaminar, nos vamos a enfrentar ya al malo malote, a ver si rescatamos a Calipso, que ya con las devueltas que hemos dado ya casi ni nos acordamos por qué estábamos metidos en todo este berenjenal. Una vez que lleguemos a las puertas de donde se encuentra Calipso Sórdido, es donde vamos a dejar el vídeo. Así que lo primero que tenemos que hacer es deshacernos del muñeco de nieve, que efectivamente hay que derretirlo, pero no lo vamos a derretir con
con las cerillas como yo pretendía antes, sino que lo que vamos a utilizar son los caramelos de menta ultra fuertes. Así que los tenemos ahí. Yo le di aquí a usar, pero en realidad es consumir, que creo que es la primera vez que lo usamos, si no recuerdo mal, pero bueno, es un verbo un poco absurdo de haberlo tenido ahí, pudiendo haber utilizado usar, pero bueno, total, derretimos aquí al muñeco de nieve y ya tenemos vía libre. Continuamos avanzando para adelante. Y por fin, ahí podéis tener al fondo la guarida de Sórdido. Ya estamos prácticamente a las puertas del final del juego, que es lo que vamos a dejar para el último vídeo, ya el enfrentamiento final, ya con localizaciones totalmente nuevas, y la verdad que no es de las partes más difíciles, precisamente porque va a ser en las localizaciones. Y aquí veis que esto daba mucho coraje al principio cuando jugaba y no sabía, es el cuando se cae este puente justo a las puertas ahí de la guarida. Pero bueno, en realidad esto lo vamos a poder solventar si es para lo que nos hemos enfrentado a la bruja y para lo que queríamos la escoba, y ya podéis intuir qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ya para el último vídeo. Guardamos la partida y poco más. Ya os emplazo al siguiente vídeo, donde ya finalizaremos por fin esta guía de Simon the Sorcerer. ¡Hasta luego!